El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez conoció detalles del reciente proceso inversionista, la capacidad instalada y las alternativas puestas en práctica en la planta extractora de aceite de coco en Baracoa para suplir la ausencia de materias primas. Acompañado por Roberto Morales Ojeda, secretario de la Esfera de Organización y Política de Cuadros del Comité Central del Partido y otros cuadros de la provincia, Díaz-Canel llamó a revertir la actual realidad de la industria, donde se producen solo 10 toneladas de aceite de coco anual por déficit del fruto, pese a tener una capacidad instalada de 2.000 toneladas cada 12 meses. En otras provincias, coco. Es montar un sistema para que esto no esté parado, porque no tiene sentido que esto esté pagando amortización nada más sin producir, con las potencialidades que tiene esta planta, son ineficiencias. En intercambio con los electores de la circunscripción 84 de la aceitera, el dirigente cubano reiteró que a pesar de la difícil situación económica que enfrenta el país, no se detiene ni un solo programa social de la revolución, al tiempo que el pueblo le ratificó su apoyo al proyecto social socialista. Al concluir su visita a Baracoa, donde además recorrió otros dos centros de la economía, Díaz-Canel enfatizó en las potencialidades que posee el territorio para el desarrollo de su economía interna e impulsar la economía nacional. Este municipio puede tener un sistema productivo, de hecho lo tiene, pero hay que darle un sistema productivo robusto. Aquí hay forestal, aquí hay agricultura, aquí hay coco, aquí hay chocolate, aquí hay un grupo de plantillas que hacen otras cosas alimentarias. Aquí hay turismo, pesca, industria cárnica. Esta es la cuarta visita dirigida por el partido que se realiza este año a Guantánamo y según consenso general se acciona en función de solucionar los señalamientos precedentes. Rolvis Yasser y José Ignacio Rodríguez, Canal Cubano de Noticias.